20 centímetros. El mango tiene aproximadamente unos 13 centímetros. Aquí abajo tiene 6, aquí tiene 4, aquí tiene 6. El grosor que le da de 2 centímetros y medio, para que se ajuste bien a la mano, ¿eh? Y ahora aquí tenemos lo que es el cuerpo principal, que yo le he dado esta forma. Aquí lleva dos pequeños taladros donde ubicaremos las gomas. En este caso las gomas tampoco son gomas profesionales, ¿eh? Son gomas un poco más resistentes que las normales. Estas no sé si son de 12x10, me parece, o de 12x9. Hay gomas que la venden en el mercado que son gomas justamente para fusiles submarinos. Aquí, si os dais cuenta, con una gubia le hemos hecho este pequeño vaciado, con idea de que las gomas, cuando se tensen para acá, no sufran con la esquina de la madera. Por lo tanto, aquí hay que lijarlo bien. Aquí hemos hecho una hendidura, como estáis viendo, en el centro, que coincide más o menos con el diámetro, ¿eh?, de lo que es nuestra flecha. Luego aquí el palo, que yo he utilizado principalmente como cuerpo, tampoco es la madera más adecuada, pero para mostraros el trabajo es más que suficiente. Yo le he dado, por ejemplo, aquí 82 centímetros de medida total. Aquí le he dado 5 centímetros. Lo que pasa es que luego aquí pues le he hecho esta pequeña forma aquí de adorno. El gatillo tiene lo que es la parte del gatillo que entrará aquí, pues tiene justamente 9 centímetros por 4 centímetros. Esto os dejaré unas plantillas. El grosor del gatillo es de aproximadamente 1 centímetro con 3 milímetros, y esto lo he puesto yo justamente a una distancia de 21 centímetros y aquí a 12 centímetros y medio. Como podéis ver, esto lo tengo aquí planteado en una tablita de madera antes de montarlo, ya que he estado haciendo unas pruebas. La flecha que voy a utilizar no es la propia, que debería de ser de acero inoxidable. Esto es un tubo de aluminio, pero el procedimiento es el mismo. Aquí vendría lo que es el cuerpo del fusil submarino, y por aquí es por donde entraría la flecha. Y nosotros, cuando justamente la flecha entra por aquí, la empujamos, si os dais cuenta, ya se queda aquí bloqueada. Es la idea. Entonces solamente tenemos que apretar gatillo y ¡plaf! Ya está libre otra vez, ¿eh? Esa es la idea. Como estáis dando cuenta, es bastante bien sencilla. Sí es importante que la piececita esta, la punta esta que tiene aquí, el escaloncito, no vaya completamente a 90 grados a escuadra, vaya un poquito inclinado y un poquito redondeado, ¿eh?, para que facilite que el encastre entre esta pieza y este pequeño escalón sea lo más fácil posible, ¿eh? Bueno, pues ya hemos desmontado el gatillo. Mira, esta piececita le he dado yo 9 por 4 con 1 con 2, y aquí hemos hecho lo mismo, pero la he doblado, dejando aquí un espacio de 1 centímetro aproximadamente en el centro. Ahora he cortado esta piececita que va aquí y esta otra que va aquí. Esta, por ejemplo, tiene 3 con 1 por 9, esa va aquí. Y esta pues tiene los 4 que va aquí. Ahora tenemos esta pequeñita, y ahí lo tenéis, ¿eh? Y el grosor, esta es un poquito menos, esta es de 8. De largo, aquí tiene 4 con 2, y ahí tiene ese bocadito que está hecho casi a 2 centímetros y a 3 con 2. ¿Mm?
esto no tiene más misterio. Esto es lo que va luego así. Bueno, pues ahora voy a preparar las puntas y os explico cómo lo voy a montar. Ahora brevemente, con una radial, que no lo he hecho hasta ahora, pero a partir de ahora sí, sujetamos nuestra pequeña punta y le limamos las cabezas, se las dejamos cuadrar. ¿Con qué idea? Pues con idea de darle los mínimos martillazos posibles. Ahora cogemos, metemos esto aquí y comprobamos que no sobresalga nada más que lo justo. ¿Os dais cuenta? Porque aquí en el centro, como está hueco, como hay que golpear, no quiero yo que machaquemos demasiado y frenemos los gatillos que van en medio. Por lo tanto, los pasadores estos los vamos a preparar ya. Es colocar estos tres pasadores aquí. 1, 2 y 3. Para montar ya nuestro mecanismo. Este, creo recordar que va aquí arriba. Lo ponemos en su sitio. Y este otro, ¿ves? Esto, cuando uno no está todos los días haciendo estas cosas, os das por culillo. Bueno, pues vamos a poner primero ese. ¿Os dais cuenta? Acabo de poner ese y ahora pongo este otro. ¿Eh? Vamos a ver, levantamos, miramos y clic, ya está ahí. ¿Veis? Hemos colocado esos tres. Ahora viene la parte un poquito más complicada. Ahora, antes de montar cualquier cosa, debemos de poner la tapa esta aquí, buscando que coincidan los orificios. Ahí está. Y que se quede la tapa puesta. ¿Eh? Para eso me tengo que meter aquí debajo y que salgan los otros dos pipotes por aquí también. Con mucho tacto y con tranquilidad. Un poquito. Un poquito. Le damos la vuelta. Y hacemos lo mismo. Colocar el resto, ponemos las piezas. Ponemos los pasadores dentro y las puntitas las doblamos un poquito, como estáis viendo ahí. Bueno, pues lo siguiente que hacemos es lijar por completo toda la parte esta de aquí y dejarla sin rebaba. Este más o menos vendrá aquí y este más o menos vendrá aquí. Y hacemos esto. Tenemos que asegurarnos de que montamos por la parte de adelante y no montamos por la parte de encima. Ya que hemos hecho el pequeño taladro, nos podemos permitir redondear esa punta y esa punta. Si queremos, incluso las cuatro puntitas pequeñas. Y aquí cortamos así. Bueno, pues la piececita ya la hemos conseguido. Ahora, si os dais cuenta, aquí en medio había que quitarle un poquito, ahí justamente. La idea de ahora, cuando esto venga aquí, pueda bascular para acá, pero tengo, ya que al salir la flecha de aquí disparar, esto seguirá aquí sujeto hasta que le pegue un pequeño tironcito y se escaparán. Entonces, cuando hace su trabajo, el arpón y el hilo le sigue detrás sin ningún tipo de problema. Sujetamos la cuerda que va aquí debajo, como estáis viendo, y la liamos aquí en la parte de la leva.
damos una vueltecita, nos venimos aquí adelante, damos otra, nos venimos aquí, otra vez, y así lo vamos haciendo hasta recoger los metros, en este caso, de hilo que tengamos nosotros puestos. Bien, pues como veis, ya tenemos esto totalmente como lo hemos dejado preparado. Hemos puesto una caja de cartón y estamos justamente a una distancia de 10 metros. Vamos a efectuar nuestro primer disparo a ver qué resultado da. ¿Ok? De lo que se trata es de no perder el arpón. Hemos puesto aquí varias cajas porque yo no quiero que este tipo de punta se me estropee. Bien, pues esa es la función que tiene lo que es la parte esta de aquí. Un disparo más y en este caso aquella diana de allí. Ok. Al final hemos cambiado la piececita esta que había aquí de pasta negra y he decidido hacer una de esta manera, porque es más consistente y se estropea menos. La otra, de tanto golpear aquí detrás, se me estaba estropeando. Pues aquí tenemos la sorpresa de que, aparte de eso, esto la ha atravesado.